Muy buenas, youtuberos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo de Last Assassins. Mirad, como curiosidad os digo que iba a utilizar justo ahora esta camiseta, bueno, una camiseta, que no sé si la estaréis viendo por el croma, o a lo mejor quito el croma. Total, es una camiseta verde. Y justo cuando me pongo y le iba a dar a grabar, me miro en la cam y me veo con la camiseta verde y digo, me cago en la puta, me la tengo que quitar. Estamos aquí en la bella ciudad de Venecia. Y bueno, vamos a continuar con lo que dejamos en el capítulo anterior. Tenemos nuevos compañeros, colegas, son el gremio de los ladrones. Y tenemos que ver a ver cuál es su propósito. Bueno, si eso, ya sabemos cuál es su propósito en la ciudad. Y es que hay una especie de noble que maneja todo el mercado de la ciudad. Y está bastante corrupto, digamos, ¿vale? Entonces, tenemos que ayudarles a los ladrones a hacer un poco el un poco como el cuento de Robin Hood, ¿sabéis? Pues lo mismo. Así que bueno, vamos a ver, vamos a continuar con este compañero y después iremos al otro punto, que veis que hay otro punto allí, otra misión, que es Antonio, el jefe, digamos, o el líder de los ladrones, y tiene algo más importante para nosotros, pero empezaremos primero con este peón de aquí. Rescatar a mis hermanos ha sido algo más que un acto de caridad. Estos hombres tendrán un papel vital en las próximas semanas. Cuando les pidas ayuda, se unirán a ti. ¿Qué hago cuando tenga mi propia banda de ladrones? Mándalos contra un grupo de guardias para crear una maniobra de distracción. Y pasar desapercibido. Exacto. Así no mancharé de sangre mi espada. Me gusta. Bien. Ahora te diré lo que tienes que hacer. El plan de Antonio se basa en el engaño. Tenemos que imitar a sus arqueros, así que necesitamos la armadura que llevan. Acaban de cargar equipo y trajes en cofres que están esperando ser entregados en la seta. Roba el contenido de las cajas y coge los trajes. Cuando acabes, necesito que también traigas el barco hasta aquí. Lo usaremos para llevar a nuestros hombres al palacio sin ser vistos. Eso está hecho. Bueno, y aquí estamos. Bueno, os voy a enseñar la maniobra, ¿vale? Para ver los ladrones como... O se lo hacemos. Vamos a hacerlo, ¿por qué no? Es que aquí también hay otra cosa. Hay aquí dos cofres, son... Sí, estos solo llevan dinero. Y esos son los que tengo que distraer, ¿vale? Estos de aquí delante. Vale, vamos. Entonces, a ver si consigo que se vayan los 8. O solo se van esos 4. Nada, solo se van esos 4. Qué pena. No te vas a escapar. A ver, realmente no es mi estilo, ¿vale? Hacerlo así. El... Utilizar ladrones y mercenarios y cortesanas no lo suelo utilizar nunca. Simplemente yo habría llegado aquí, me los habría cargado y punto. ¿Veis? Habría hecho esto. Uy, espérate. Llego aquí, pim pam, me los voy cargando y termino antes y no gasto dinero para contratar a nadie, ¿no? Lo que pasa es que como lo estoy grabando, creo que quedará bastante mejor si os voy enseñando mecánicas distintas del juego y puede estar guay, ¿verdad? Llegas ahí, pum, mandas a los ladrones, los distraes, no manchas tu hoja de sangre. Está guay, en verdad. Aparte, es que este juego nos lo presentaron así, ¿no? Con las cinemáticas de que mostraron en el E3, la cinemática principal, la intro de este juego. Es así como te lo muestran, ¿no? Contratas a las cortesanas, distraen a los guardias, llegas tú por la espalda, boom, le acuchillas el cuello sin que se dé cuenta. Así que venga. ¡Hasta luego! Aparte, no todos los assassins van a ser así, así que vamos a intentar exprimir cada uno de ellos y a sacarle todo lo bueno que tiene cada uno individualmente. Porque hay mecánicas de unos que no tienen otros. ¿Vale? Por ejemplo, la doble cuchilla, que la tenemos en el Assassin's 2. Habrán otros Assassins que también la tendrán, pero no todos. Hay algunos Assassins más adelante en el que la quitarán, la doble cuchilla. Dadles algo para entretenerse. Y así que habrá gente, por ejemplo, que eso lo echará de menos. Y como eso, muchas otras cosas más. A ver, guardia, subnormal. ¿Te echo algo? Estoy aquí abriendo un puto cofre y me vienes y me empujas. Uf, y el bardo ese, es que qué ganas tengo de matar a todos los bardos, tío.
Hola, guardia. Ah, y hay un barquito que tengo que robar también. ¡Al agua, patos! Pero si no me podéis estar viendo, estoy buceando, desgraciados. No me estáis viendo. Me iba a tirar una piedra el tío estando debajo del agua. ¿En serio? ¡Hola! ¡Detenedlo! ¡Ya! Vale, y aquí tenemos esta barquita que es la que me tengo que llevar. Es un poco más chula que las normales que cojo yo, ¿veis? Así de color azul y tal. ¿Pero qué haces? La barca, ¿habéis visto cómo se me estaba desviando? ¿Sola? Si yo no he tocado nada. No va recta, se tuerce sola, va para la izquierda sola. Molto bene, Ezio. Es justo lo que necesitamos. Informaré a Antonio de que has terminado el trabajo. Ah, Ezio. Te estaba esperando. Tengo que advertirte de una cosa. ¿Cómo no? Dime qué te preocupa. Emilio ha vuelto contra mí a algunos de mis hombres. ¿Soborno y chantaje? Sí. Y no podemos actuar hasta librarnos de los traidores. Siguen en algún lugar de este distrito, espiándonos y enviando informes a Emilio. No por mucho tiempo, te lo aseguro. Bueno, aquí estoy escalando esta caseta de aquí para buscar a los traidores. Que me imagino que están en ese barco. ¿No? ¿Me lo van a mostrar de color amarillo o cómo? Ah, míralo, si está ahí. Vale, pues... a la agüita. Por cierto, si os lo preguntáis, cuando te tiras de cabeza al agua, no te... Ezio no se tira al agua de cabeza siempre, ¿vale? Tienes que pulsar otra vez la X. Es decir, te tienes que tirar como de costumbre, es decir, R1 y X, te tiras, ¡fum!, un salto. Pero se tira de pie, normal, como si te tiras de un edificio. Y en el aire, si vuelves a pulsar la X, entonces hace se tira de cabeza. ¿De qué sirve? Bueno, pues es más... entra mejor en el agua. Y no hace tanto... da la sensación de que no hace tanto ruido, ¿no? No se queda tan paz, tan estancado. Es como la vida real, realmente. Venga. ¿Quieres pelea? Pasa, por favor. Gracias a ti hemos recuperado nuestras fuerzas, Ezio. Estamos listos para atacar. Tú tan solo dime qué quieres de mí y yo lo haré presto. Tú te acercarás desde arriba al amparo de la noche. Emilio ha apostado arqueros alrededor del palacio. Mátalos, pero hazlo en silencio. Conforme caigan, mis hombres los sustituirán. ¿Qué hay de los guardias? Cuando hayas terminado con los arqueros, nos reagruparemos frente a este edificio y discutiremos el siguiente paso. No hay problema. Me encargaré de los arqueros y volveré contigo. Entonces, decidido. A la boca del lobo. De cabeza. Bueno, aquí estamos. Sí. Va. No. No lo desfijes, gilipollas. Ahora sí. ¡Fua! Menos mal que había agua. Bueno, nada, aquí estamos, ¿vale? Ya estamos empezando esta especie de... bueno, saboteo, diríamos. No saboteo realmente porque no estamos metidos en el ajo, ¿no? Pero bueno, que sí, que estamos empezando ya aquí un asalto bastante importante a la... al palacio este, que ya vimos cómo los ladrones lo intentaron hacer antes, pero fracasaron. Cuando vimos que Rosa se caía del tejado y tal, cuando intentaba escalar, bueno, no se cayó, le dieron con una flecha.
Vale. Así que ahora pues lo volveremos a intentar. Pero esta vez, claro, esta vez vamos con el protagonista. Ahora va... va a ir todo como la seda, está claro. Vamos a cargarnos a los arqueros de la azotea. Nuestros ladrones los van a sustituir con los trajes que hemos robado antes de aquel barco. Y después nos infiltraremos y acabaremos con un tal Emilio, que exactamente ahora no sé quién es. Bueno, Bugisoft. Bien hecho, Ezio. Todo marcha conforme al plan. Ahora mismo mis hombres están reemplazando a los arqueros que has liquidado. La entrada al palacio está despejada. Ya, pero el edificio no. Los guardias de Emilio siguen patrullando el exterior. Usa a mis hombres. Pueden distraer a los guardias. Y así no tendrás que pelear. Cuando llegue el momento de entrar en el lugar, acuérdate de lo que te he enseñado. Ten cuidado, Ezio. Esperamos noticias tuyas. Vale. ¡Oh! ¡Asesínalo! O sea que ya vamos a ir a cargarnos a un jefecillo. ¿Cuánto llevo? ¿26? ¡Oh, qué guay! Me va a dar tiempo a hacer algo más, ¿eh? Después de eso. A ver, no mucho más. No mucho más, pero voy a... no sé, voy a ver si puedo hacer algo interesante, no sé. Alguna misión más haré. No voy a dejarlo solo con media hora. Y esta gente que no le gustan los vídeos largos, pues oye, que se jodan. Porque yo realmente lo veo una estupidez muy grande. Que la gente se queje por un vídeo largo. ¿Qué pasa? ¿Que no puedes darle al pausa y ver y seguir viéndolo mañana? ¿Tonto pollas? Lo peor es un vídeo corto. Un vídeo que te quedes viéndolo y te quedes con ganas de seguir viendo más. Eso es lo peor. Lord, serás muy popular entre los niños. Cuando le tiren piedras a tu cadáver colgado de no. una horca. Bien. Vamos. ¡Ole! Como con hacha. ¡No, no huyas! ¡No huyas! Joder, tío. Quería terminar el combo con el... Es que mola mucho los combos con las hachas estas gordacas, ¿sabes? Bueno, lo que nos ha enseñado Rosa. Ella, justo en esta pared, justo aquí, intentaba escalar esto, pero le alcanzó una flecha cuando estaba justo aquí subida. Bueno, en este no, en el de ahí a la derecha, pero bueno, da igual. Ya me entendéis. Pobrecilla. Le pilló ahí una flecha y... La hizo polvísimo. Y ahora vamos a ir a por el Emilio Barbacchio. Que no sé si es este el tío que os he dicho que maneja el tema de los mercados y tal. Creo que sí. Tu pequeño castillo de naipes se derrumba, amigo. Solo es un revés sin importancia. Ese pobre Semo de Antonio y sus ladrones... Olvídate de ellos. Es del asesino de quien debes preocuparte. ¿Por qué? ¿Está en Venecia? Lleva aquí varias semanas. ¿Cómo has podido estar tan ciego? He estado ocupado, no como tú. Alguien debía suministrar armas a nuestros hermanos en Florencia. Sí. Antes de que escape, me cago en la puta. Eso no me gusta, tío. Que me metan prisa no me gusta nada. A ver, cadáver, cae para aquí, ¿vale? Dentro de tres días. Muy bien, allí estaré. Y lo tiro para ese lado, vale. Vale, vale, vale. A ver, no me gusta que me metan prisa, tío. La sed es un objetivo. Muérete, bien. Si tú lo dices. Adiós, Taxo. Pero hoy sí lleva razón. No, ¿quién me está viendo? Tu puta madre, cabrón. Cuando llegue cargado esas. A ver, me cuelgo por el otro lado. Volveré. Si Carlos está en lo cierto, debo encontrar un escondrijo. Solo hasta la reunión. Después me encargaré del asesino. Debe estar aliado con Antonio. Así que los ataques. Llega, tío. He trabajado muy duro para esto. Sube. Vale, a ver dónde está. Vale, ahí está. Vale, vale. No, no me veas.
¿Dónde está? Ahí. A ver, tengo bombas de humo, bien. Ese, me va a joder la misión este tío. Que te calles, pesado. ¡Qué asco de tío! ¿Habéis cargado el barco? ¿Está listo? Ya está. Vamos. Sí, y cuanto antes. Está a punto de zarpar, pues nada, pues... Es que no sé cómo llegar hasta el... en plan guay, ¿sabéis? Así que... No tengas miedo. No tengo miedo. Solo lamento mi fracaso. Buscaba unidad, estabilidad, orden. A un precio demasiado alto. El progreso exige sacrificio. Esto no me produce placer en absoluto. Pero es la única solución. Requiescat in pace. Lo siento. No he podido resistirme. Ven, vamos a abrir la puerta, Antonio. El Palacio de la Seda ha caído y Emilio también. Todo gracias a ti, Ezio. Romped los estandartes de Emilio. Devolved al pueblo todo lo que les robó. Dime, Ezio, ¿cómo puedo recompensarte por tus servicios? El dinero siempre viene bien. Está hecho. ¿Algo más? Emilio iba a reunirse con un hombre llamado Carlo. Al parecer es alguien del gobierno. ¿Le conoces? Carlo Grimaldi. Pertenece al Consejo de los Diez. ¿Por qué lo preguntas? ¿Qué andas tramando? Tengo que asistir a una reunión. ¿Dónde está Emilio? Le dije que viniera. ¿Se lo dijiste tú mismo, en persona? Sí, se lo dije yo mismo. Me molesta que no confíes en mí. Lo mismo digo. A lo mejor llega con los demás. Demos un paseo. ¿Cómo van las cosas en palacio? No demasiado bien. Amos de Nigo le influye mucho su firma. He intentado preparar el terreno haciéndole sugerencias, pero él prefiere escuchar. Pues tendrás que esforzarte más y entrar en su círculo privado. Sí, lo comprendo, pero es más difícil de lo que creí. ¿Y por qué, Carlo? No lo sé. Creo que al Dogo no le caigo bien. ¿Por qué será? No es culpa mía. Siempre intento agradarle. Indago sobre sus gustos y procuro satisfacerle. Las mejores confituras de los huertos de Cerdeña. La última moda de Milán. Ya, te comportas como un lisonjero. ¿Qué? ¿Qué me has llamado? Adulador. Lameculos. Pelota. ¿Quieres que siga? Bastardo. Tú no lo entiendes. No tienes ni idea de la presión que sufro allí. Ah, así que no tengo ni idea. No, ni remotamente. Eres un funcionario del gobierno. En cambio, yo estoy casi al mismo nivel que el Dogo y le acompaño día y noche. ¡Ya te gustaría estar en mi puesto! ¿Has terminado? No, ahora me vas a escuchar. Casi. Podemos recuperar al Dogo. Estoy seguro. Dogo, necesito algo más de tiempo. El tiempo es un lujo del que no disponemos. Ya sabéis lo que hay que hacer.
Pero ¿cuántas la plenísima! Ragazza, enséñame más. Me duelen mucho los pies. ¿No podemos sentarnos en algún sitio? ¿Conoces algún lugar que sea seguro para hablar de estas cosas? Buongiorno, primo. Señor Carlo. Creíamos que Emilio venía contigo. Emilio está muerto. ¿Qué? ¿Cómo? El asesino. El mismo que dio caza a los Pacci. Está aquí, en Venecia. Así es. Silvio, ¿tú no lo sabías? Puede hallarse en cualquier parte. Es posible que esté aquí mismo sin que lo sepamos. Atacó a Emilio en su propio palacio. ¿Y qué pasa con nuestros planes? No hay tiempo para andar con sutilezas, hermanos. Debemos actuar ya. Pero, Marco, estoy tan cerca. Dadme unos días, ¿y consigo? No. Ha de ser esta semana. Deberíamos seguir andando. ¿Y qué opina el español de este cambio de planes? Pronto podrás preguntárselo a él en persona. ¿Es que ha venido? ¿De Roma? Eso me han dicho. Bien, tal vez ya se haya decidido. ¿Sobre qué, primo? Él vive entre las sombras. ¿Sobre quién de nosotros ocupa el puesto? No sabía que había que tomar una decisión. La elección es más que evidente. Estoy de acuerdo. Debería elegirse a la persona que organizó toda esta operación y que concibió un plan para salvar a esta vida. No niego que la astucia táctica tenga su valor, mi buen Silvio. Pero para gobernar hace falta sabiduría. No lo dudes. Calma, calma, amigos, por favor. No hay por qué ponerse así. Esa decisión no está en vuestra mano. Es posible que ni siquiera elija un barbarillo. ¿Y por qué no a mí? Yo soy el que ha hecho todo el trabajo duro. ¡Basta! No tardará en llegar. ¿Seguro que va a venir? ¿Me desayunas? ¡Sí! Caballeros, deberíamos movernos más rápido. Creo que nos están vigilando. ¿No crees que merece un descanso después de tu fortuna? ¿Quieres pasar un buen día? Gracias, Dante. Caminaremos a tu paso. Este guardia es un hallazgo, primo. ¿Cuánto le pagas? Quizá no tanto como se merece. Me ha salvado la vida 2 veces. Aunque no es el conversador más ameno del mundo. ¡Basta ya de cháchara inútil! La elección de Dogo nunca ha dependido de vosotros. Y nadie os ha dado permiso para hacer planes. Perdónenos, maestre. Solo queremos servirle. El plan es este. El Dogo Mocénico morirá esta noche. Una vez eliminado, Marco ocupará su lugar. Muchísimas gracias, maestre. Bien. Grimaldi, tú eres el más cercano a Mocénico, así que tu misión es vital. Si nos sirves bien, no lo olvidaré. Acompáñame. No quiero derramamiento de sangre, ¿entendido? Todos deben creer que ha sido muerte mayor. Cierto, maestro. ¿Cuándo estás más cerca de él? Tengo acceso a todo el palacio. Puede que no preste atención a mis palabras, pero confía en mí como en uno de los suyos. Perfecto. Quiero que entres en la cocina y envenenes su comida. Así lo haré. Marco, ¿puedes conseguirnos con urgencia un veneno apropiado? Eso se lo dejo a mi primo. Es todo un experto en ese campo. Ah, Silvio. Estoy a tu servicio, maestro. ¿Qué brebaje será el mejor para esto? Hablaré con los socios que tengo en las calles, pero creo que podré conseguiros algo de cantarela. Ya, ¿y en qué consiste? Es la forma más eficaz de arsénico y muy difícil de detectar. Ah, va a ver, está decidido.
Disculpa, maestre, pero ¿no es un poco peligroso para ti involucrarte tanto en los detalles concretos de nuestros planes? No he tenido más remedio que intervenir en persona. Los Pazzi nos decepcionaron en Florencia. Espero que vosotros no lo hagáis. No te preocupes, maestre. Los Pazzi eran un atajo de inútiles. Los Pazzi eran una familia poderosa y respetable, pero fueron aniquilados por un solo asesino. No subestiméis a este nuevo enemigo que ahora merodea por vuestra ciudad. O los Barbarigo, correréis el mismo destino. Debéis actuar cuanto antes. Bene, debo regresar a Roma. El tiempo es crucial. No nos falléis. Porca miseria. No debería haberlos perdido de vista. Tengo que ver a Antonio cuanto antes si quiero arreglar el desaguisado que acabo de cometer. Esta misión he estado todo el rato callado porque evidentemente ellos iban hablando por el camino. Y bueno, no iban contando cosas demasiado importantes, simplemente cosas sobre sus planes, sobre cómo van a ir más o menos haciendo las cosillas. Pero bueno, todo lo que planeen se lo voy a destripar yo de cualquier forma, ¿no? Como hacemos siempre. Así que realmente no es importante. Lo que sí, pues el español, ahora sabemos por qué se vuelve para Roma. Y nosotros vamos a tener que cargarnos seguramente a ese grupillo de uno en uno para ir pues jodiendo sus planes, ¿no? Como pues como hicimos con los Pazzi, lo mismo. Así que yo lo voy a dejar aquí. Y en el siguiente capítulo pues ya empezaremos en el palaciete ese, pues iremos y hablaremos con Antonio y yo qué sé, pues supongo que le contaremos, oye, pues mira, me he enterado de esto, esto y lo otro y vamos a joderle los planes a ellos, ¿no? Así que, bueno, pues nada, youtuberos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Cuidaros. Chao.